En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la muerte de nuestra querida hermana Elvia Sánchez de Mota nos entristece, pero en este momento nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Participemos orando durante esta celebración. Un día nuestra hermana Elvia entró a formar parte de la Iglesia de Dios a través del bautismo. Por eso ahora, recordando ese nacimiento, recordamos ahora el nacimiento para la vida eterna, en esta Pascua eterna, al rociar su cuerpo con el agua bendita. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Tú, cíñete los lomos. Prepárate para decirles todo lo que yo te mandé. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, fuerte a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor, palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú eres justo. Líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mayores y aún les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles
pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, nada sería. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos. Mas cuando venga lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente, entonces vemos cara a cara. Mi conocer ahora es limitado, entonces conoceré como he conocido a Dios. En una palabra quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. Lo más grande es el amor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. De nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo del carpintero, José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Siéntese, tengan la amabilidad. Apreciado Monseñor Héctor Gabriel Luna, Héctor Gabriel Trujillo Luna, Vicario General de la Diócesis de Garzón, querida familia Mota Sánchez, queridos invitados, los invito para que reflexionemos en torno a la vida humana, pero también a la vida divina de nuestra hermana Elvia. Todos nosotros hemos recibido en el bautismo una tarea que debemos recordar en este momento y que nuestra hermana Elvia vivió a carta cabal en estos 93 años. Es el ser profeta. ¿Qué es ser profeta, hermanos y hermanas? Porque ese trabajo lo tenemos en el bautismo, todos, ser profeta. Resumiendo, ser profeta es el que anuncia, pero también denuncia el mal. Anuncia la salvación y denuncia el mal que va en contra de la salvación. Entonces, por ejemplo, nuestra hermana Elvia hizo de profeta cuando le decía a los hijos, eso está mal hecho, denunciaba, y al mismo tiempo decía, pórtense bien. Esa es la mejor herencia, ¿no? Más que la finquita ya de gigante y todas las otras. La mejor herencia es pórtense bien. ¿Y el bien de dónde viene? Pues de Dios. Comienza entonces ella a ser maestra, profeta, a ejercer ese trabajo del cual Jeremías tuvo incluso miedo frente a la situación de la época, cuando denunciaba el mal social, político de su pueblo. Así como hoy también el que es profeta en Colombia y empieza a denunciar la corrupción, las guerras, las divisiones, las peleas, de pronto no es bien visto, porque dice verdades. Pero hay que anunciar lo que Cristo nos trajo, la unión, la reconciliación, la fraternidad, el perdón, la caridad. Entonces, en ese ambiente, el profeta Jeremías sintió miedo frente a ser profeta. Pero confiaba en el Señor y decía, y al mismo tiempo respondía, que estaba convencido porque Dios es muralla de bronce, columna de hierro, seguridad para que siga profetizando. Ustedes, hijos familiares de nuestra hermana, también tienen esa tarea de hacer de profetas, siempre seguros, seguras, de la mano de Dios, de su gran misericordia. No, es que nosotros también tenemos que ser a sí mismas o a sí mismos profetas. Yo tengo un caprichito, mejor dicho, y un vicio que no me lo puedo zafar, no me lo puedo quitar, estoy esclavizado de mí misma, de mis caprichos, de mis gustos. Yo quiero denunciar ese mal que tengo y con la ayuda de Dios cambiar, transformarme. Entonces comienzo a ser profeta con mi persona y con mi familia. Bien, en la segunda lectura, aquí tenemos tarea también que nuestra hermana Elvia entendió muy bien. San Pablo de los Corintios en el capítulo 12 y 13 nos habla de el amor. ¿Pero qué clase de amor? Porque tradicionalmente hemos venido comprendiendo como tres clases fundamentales del amor. Primero se entiende del eros, que se habla del amor erótico, que todos incluso vivimos esa realidad pasional, la época de la juventud. La pasión, la fuerza que tenemos todos, erótico, la pasión. Incluso algunos todavía como que viven ese amor, ¿no? Erótico. Y algunos viejitos por ahí les dicen,
viejito, verde. Por ahí como que todavía hay, no se ha quitado ese. Pero también hay viejitas, no se me rían, que también hay viejitas por ahí que tienen un pensamiento más bien tendiendo a verde. Bueno, no por lo ecológico, sino por esa situación. Y hay críticas frente a esa realidad. El amor erótico y el que nos tiene nuestra sociedad erotizados con amor por todo, propaganda y demás. Pero en segundo lugar hay un amor que supera ese amor erótico filial, del amor de los hijos con los padres, de los padres con los hijos, del amor familiar. Sin embargo, no deja de ser un amor circular, diríamos un poquito encerrado, familiar. Pero vamos a hablar de un amor más importante que el eros, que el filia, que es el amor ágape, que es el que nos dice San Pablo. El amor ágape, mucho más amplio, universal, fue el que Dios en Jesucristo nos manifestó ese amor. Y San Pablo comienza diciendo lo siguiente en la carta. Todos tenemos carismas. Por ejemplo, hay unas señoras giganteñas aquí que cocinan rico. ¡Qué carisma tan bonito! Se saborea uno cuando se siente gigante a tomarse ese. ¡Qué carisma de saber cocinar rico! Y los maridos allá también dicen, mijita, le quedó muy sabroso. ¿Saben? Carisma. Otros hablan muy bonito. Y eso combinan, son poetas y todo eso. Otros son ingenieros. Otros trabajan muy bien las artes y demás. Pero sin amor, dice San Pablo, así tenga carismas, cualidades, actitudes, simpática la persona. Sin amor, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces dice, y es el que quiero manifestar, ese amor de la madre, de una mujer que supo vivir realmente ese amor ágape. Y dice, si hablara todas las lenguas de los hombres, de los ángeles y todo, y regalara todo a los pobres, pero sin amor, no soy nada. Y aquí viene entonces una tareita para ustedes y para nosotros los sacerdotes. Comencemos por, ¿qué es el amor? Dice San Pablo. El amor es paciente, benigno, no tiene envidia, no presume, mejor dicho, como 8 tareas. Yo voy a decir solo un ejemplo de la primera. El amor es paciente. Paciente. Eso viene como para nosotros que a veces somos como muy acelerados, ¿no? Como que todo es rápido, que ya. Y esto con esa tensión del activismo. Y nos habla la paciencia. Yo cuando pasaba por Gigante y saludaba a la matrona, a la madre, a la amiga, a la hija de Dios, con qué tranquilidad. Y un día hasta me tiró las orejas. Y no se me olvida. Vístase bien, padre, esa camiseta ya está vieja. Y no se me olvida. Entonces le dije, no señor, es que vengo del campo, yo no estaba en el campo y vengo manejando, y en caso de que se pinche uno, tiene que meterse bajo el carro, y entonces yo qué tal con una camisa fina, con Clériman y todo, y hasta con mancorna se me daña la camisita. Entonces digo, ah bueno, me dio una enseñanza, un ejemplo, a todo el mundo nos daba enseñanza, nos daba consejos, con una paciencia. ¿Pero qué significa paciencia? Significa paz y ciencia, inteligencia. Para tener la paz. Ay, caramba, con tantas preocupaciones, con tantos afanes de la vida. Nuestra madre, ahí está, esta madre nos da ejemplo de paciencia. Estoy hablando de una nomás, son como 8. Si me detengo a explicarlas cada una, pues hasta se me duermen. Les dejo tarea, entonces. Pongamos la tarea de examinar este texto del verdadero amor ágape. En el Evangelio, para terminar esta reflexión, Jesús va a su tierra. Después de estar en Capernaum, cuando llegó a su tierra, ¿a cuál fue la tierra de Jesús donde se crió? ¿Cómo? Belén nació, pero no, a Belén no volvió. ¿Dónde se crió? ¿Dónde? Nazaret, muy bien, Nazaret, volvió a Nazaret donde se crió. Por eso habla de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces volvió a Nazaret. Se supone que cuando una persona vuelve a su tierra, pues lo van a recibir con mucha alegría, con buen sancochito, con todo eso, con papayera, etc. Y mire lo que le pasó a Jesús, volvió a su tierra y empezaron. ¿Es este el hijo del carpintero? La mamá no era una mujer campesina que le tocaba que cargar agua y pedía por ahí prestado hasta para hacer el almuerzo. Y empezaban a demeritar. Y ese que es que en Capernaum hizo allá unos actos como milagrosos, era que aquí no hace unos también.
Y empezaron a criticar a Jesús. Y Jesús empieza a decirles, claro, me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. O también, ningún profeta es bien mirado en su tierra. Bueno, pues aquí les pongo cada dos ejemplos. Se pusieron muy bravos porque les dijo la verdad y de frente Jesús. Y pensaron espeñarlo y acabar con Jesús. Eso es lo que le toca a veces al profeta. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Y qué hace hoy Jesús con nosotros? Cuando nos dicen la verdad, ¿qué actitud tomamos cuando nos dicen que algo que está pasando, que no está bien? ¿Qué actitud ponemos nosotros? Pues algunos, una vez con un muchacho que le estaba diciendo que portara bien, que cambiara de vida, me dijo, Ketty, ¿qué te importa? ¿No? La gente se pone brava porque uno le dice la verdad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hay que decirle la verdad a la gente sin que se moleste? Casi siempre el que le dice la verdad a otra persona, hay que hacerlo con caridad. Y aquí está el soporte. Sí hay que corregirnos, hay que ayudarnos, hay que dar fraternidad, pero con caridad. ¿Qué pasó Jesús? Los dejó con una persona que no se puede evitar conflictos, evitar problemas. Y Jesús siguió predicando en otras partes. Pues bien, para terminar mi reflexión, quiero destacar algunas cualidades de nuestra hermana Elvia, que es la que estamos haciendo aquí, estamos dando gracias a Dios. ¿Me pueden recordar algunas así rápidamente por aquí? Una. Amiga, amiga, gran amiga. Amorosa. Durito porque estoy sordo. Servicial. Generosa. Convencida de lo que hacía. Ah, bueno, sigan. Honesta. Vea. Ah, bueno, es una madre, es un ejemplo para nosotros, incluso para mí como sacerdote ha sido un ejemplo, seguirá siendo. ¿Se murió o no se murió? No, el cuerpecito toca que aceptar. Es el misterio nuestro de la vida humana, misterio que vamos hacia la eternidad. Querámoslo o no, tenemos que aceptar. Es un misterio. Y entonces eso es una realidad. Pero ella sigue viviendo, ¿no es cierto? Y sigue viviendo en su familia, en su sangre, sigue viviendo en gigantes, en sus amistades, en los seres queridos, en nuestro, sigue viviendo en la iglesia y en el cielo. Por eso, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre, ¿no? ¿Qué decían los músicos? ¿Dónde están los músicos? Por mi menor, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. A ver, mi menor, yo quiero mi menor, mi menor. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Todos. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dichosa nuestra hermana Elvia, que murió en la paz del Señor. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Desde ahora descansa de sus trabajos, porque sus obras le acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Thank you.
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio vida nueva, y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Froilán Tiberio y Fabio, al orden episcopal, presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia Mota Sánchez y demás familiares que has congregado aquí en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija Elvia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la fe en Jesucristo, comparta también con él la gloria y la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros demás hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Thank you.
Oremos. Alimentado con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que ese auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Las almas de nuestros hermanos, los fieles difuntos, y la de nuestra hermana Elvia, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Yo quiero decirles a ustedes, la familia, que tienen que tener en medio del dolor, del sufrimiento y de la tristeza, también una alegría espiritual muy grande. Porque ustedes han recibido de ella esta herencia de la fe, de la que hablaba el padre Teófilo ahora. Y esa herencia de la fe es la que les ha permitido a ustedes seguir creciendo en la vida cristiana, seguir creciendo en la vida de unidad familiar. Ella es el tronco, con don Marcos, de esa familia de donde ustedes se han alimentado, y la partida de ella tiene que ser precisamente ese afianzamiento del amor de Dios a través de ustedes. Darle gracias porque experimentó la presencia de Jesús en el paso del sufrimiento, pero también el gozo y la alegría de saber que recibió los santos óleos, a Jesús Eucaristía, y que unos días antes ustedes como familia se reunieron. Y ese es un gozo que ella llevaba en el alma muy grande. Mientras nos tomábamos la foto, yo me senté un momentico con ella antes de la foto, y esa era la felicidad de ella, saber que ustedes, los nietos, habían recibido el sacramento del bautismo y de la confirmación, y eso para ella fue un gozo muy grande, que los unió a ustedes y que por lo tanto hoy también tienen que agradecerle, porque ustedes se quedan con una riqueza muy grande en el corazón y en la vida de la familia. Hay alguien que va a hablar. Nos podemos sentar. Antes que nada, queremos como familia, desde lo más profundo de nuestro corazón, agradecer a cada uno de ustedes quienes hoy nos están acompañando. Gracias a Dios, gracias a usted, Monseñor Héctor, Padre Trófilo, por ese acompañamiento, por esas palabras tan sentidas que nos llegan realmente al alma. Eso de empezar a escribir palabras de despedida para ella resulta realmente muy difícil. Por ello pienso y quiero sentir que entramos a un momento de puntos suspensivos en nuestro caminar como familia. Abuelita, de verdad es innegable el legado tan grande que has dejado en nuestras vidas e incluso en gran parte de la sociedad. Tanto amor, tanto cariño, tanto aprecio, tanto don de servicio en esa mujer de cuerpo tan pequeño. Es que realmente todo el mundo te quiso, todo el mundo te amó, todo el mundo te respetó, todo el mundo te admiró, porque nos enseñaste a mostrar el rostro, no máscaras.
Nosotros, tu descendencia, estamos agradecidos con el alma por cada segundo que en la vida nos amaste, como a nada en este mundo, porque así lo sentimos en cada palabra, en cada mirada, cada abrazo, cada beso y cada bendición. Bendición que ha permitido ser y tener lo que tú eres en este momento, confiando en que ello perdure generación tras generación. Familia, amigos, la abuela, además de ello, fue muy, como decimos los colombianos, tenaz, berraca. Para todo en su rol como madre, esposa, abuela, hermana, tía, dama voluntaria, entre muchos otros roles. Recordemos que ya con avanzada edad y luego de construir un hermoso matrimonio, partió el abuelo y ella, con todo el dolor en su alma, nos demostró que su papel no fue la de ser mártir. Por el contrario, nos demostró que quiso y decidió seguir construyendo, como lo vi hace un momento en unas publicaciones de la familia, tejiendo y construyendo familia, luchando por nuestra unión y crecimiento, porque cada decisión por ella tomada era pensando en todos sin distinción alguna. Entonces, no nos quepa duda que el mejor homenaje a su legado es fortalecer esa red que ella construyó con sus uñas, con sudor y lágrimas de sacrificio. Primos, nos quedamos sin quien nos siente en las piernas para sentirnos otra vez como niños. Pero tú, abuela, ya estás con los tuyos. Estás con mi abuelo, estás con mi papá. Y por eso, hasta pronto, vida de nuestras vidas. Muchas gracias. Quiero, por ahí mi esposa ha estado repartiendo una hojita porque a mi abuela le gustaba no solamente que yo le cantara, sino que le cantara a todo el mundo, que le cantáramos. Entonces escogí una canción que seguramente todos la hemos escuchado, que va a ser fácil de interpretar y que tiene que ver, padre, con sus palabras, que tiene que ver con el amor. Entonces no sé si me salgan las fuerzas realmente para cantarla, pero quiero que todos sigan la canción y que lo cantemos desde lo más profundo de nuestra alma, por favor. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con el paso de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo tan perfecto te amaré. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido.
te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu inmenso amor del bueno y tu no querer perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré y te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré. La 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 y la la la, seguirá siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirá cerca y muy dentro te amaré. Te amaré y te amaré a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré hasta el último momento. La 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 y la la la, la la y la la la. A pesar de todo, abuelita, te amaré. A nombre de la comunidad giganteña y el Hogar Santo Ángel, expresamos un fraternal saludo de solidaridad y las más sentidas condolencias a la familia Mota Sánchez por el repentino deceso de tan querida y amada madre, abuela, bisabuela, hermana, suegra, cuñada, amiga, líder y emprendedora social como lo fuera doña Elvia. Los giganteños recibimos con tristeza la tan lamentable noticia de partida a la eternidad de doña Elvia, una persona excepcional y maravillosa, una de las pocas matronas de las que gozábamos en nuestra patria, patrimonio aún de nuestros pueblos, que con su amor, pasión, carácter y liderazgo ha dejado una gran huella y legado en su familia y la sociedad giganteña. Con su muy estimado esposo, que en paz descanse, don Marquitos, conformó un hogar lleno de virtudes, caracterizado por el amor, por el afecto, pero también por la templanza, para que su descendencia fueran excelentes seres humanos, honestos y calidosos ciudadanos y ciudadanas, prestantes de la sociedad y el servicio público, ejemplo para los hogares colombianos. En una nación como la nuestra, cuyos valores se han transformado con graves consecuencias en la paz y la convivencia que tanto anhelamos. ¿Cuánto diéramos para volver a tener hogares con las mejores pautas de crianza como las cultivó y practicó doña Elvia en su entorno familiar? Como líder social tuvo importantes logros y desempeños. Fue cofundadora y una de las más sobresalientes gestoras de la Fundación de las Damas Voluntarias y el hogar hoy llamado Santo Ángel, que alberga un sinnúmero de personas de la tercera edad, especialmente de bajos recursos, que los giganteños estamos llamados a apoyar en todo momento,
en tanto es una de las mejores herencias que nos deja esta insigne dama. Este momento de partida, que tarde o temprano a todos nos llegará, produce un intenso dolor. A Fanita, a Patricia, a Doris, Nora, Marta y Alba y a toda la familia, que mi Dios les dé mucha fortaleza y crecimiento en la fe, dando gracias a Dios por haberse cumplido su voluntad. En tanto, doña Elvia, en su buena longevidad, cumplió exitosamente con la misión terrenal mediante el ejemplo y orientación en la formación familiar y el liderazgo en los proyectos sociales emprendidos, lo que debe indudablemente enorgullecerlos, por cuanto esas semillas sembradas no fueron en vano, todo lo contrario, dieron los mejores frutos. Doña Elvia, feliz viaje y reencuentro con sus seres queridos en la eternidad. Desde allí, muy seguramente de la mano del Señor, nos continuará guiando e iluminando, y solamente esperamos que cuando llegue el momento de partir, nos reciba afectuosamente en la nueva morada que habitaremos. Descansa en paz. Hermanos y hermanas, en esta celebración hemos escuchado la palabra de Dios, escrita para nuestro consuelo y salvación. Con fe, hemos elevado nuestras súplicas a Dios y hemos celebrado el sacrificio redentor de la Eucaristía por nuestra hermana Elvia, a quien ahora damos nuestro último adiós. Aunque nos embarga ciertamente la tristeza de la separación, nos fortalece la esperanza de que siendo un solo cuerpo en Cristo, ni siquiera la muerte nos separa. Esperamos, pues, por la misericordia de Dios, encontrarnos con ella en el reino de los cielos. Oremos en silencio, con fe y esperanza. Dale, Señor, el descanso eterno. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz.